Muy buenas tardes. Para nosotros, en la sección de Ciencias Biológicas de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, es un honor compartir con ustedes la charla sobre fibrosis quística en Costa Rica. La caracterización epidemiológica, poblacional y molecular de esta patología es muy significativa por la alta incidencia en nuestro país y en nuestra región. Por tal motivo, le agradezco al doctor Alberto García, decano de la Facultad de Medicina de la USAC, y al doctor Carlos Sandoval, director de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la USAC, por haberme permitido brindarles esta charla. Mi nombre es Manfred Sandí, soy biólogo, especialista en fisiología celular y genética humana. A continuación, les presento lo que se ha realizado y lo que se conoce sobre fibrosis quística en nuestro país. Perfecto. Bueno, muchas gracias. La fibrosis quística en Costa Rica se ha realizado varios estudios a lo largo de los últimos 15 a 20 años. En esta ocasión les voy a presentar lo que hemos realizado a lo largo de varios proyectos de investigación en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una de las patologías hereditarias, catalogadas como las autosómicas recesivas, en las cuales presentan una de las mayores incidencias a nivel mundial. Es una enfermedad de origen caucásica, especialmente de origen europeo y de poblaciones a nivel de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Las manifestaciones clínicas de esta patología son principalmente respiratorias, en donde se presentan una enfermedad pulmonar crónica, en donde presenta una gran posibilidad de infecciones respiratorias, especialmente de origen bacterial. En segundo grado, tenemos las manifestaciones gastrointestinales, que dependiendo de las alteraciones que presenten los pacientes, pueden manifestarse con el ileum meconial, que luego debe ser removido por cirugías. Y manifestaciones específicas a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel de páncreas, en donde se da una insuficiencia pancreática, donde no hay secreción suficiente de enzimas digestivas. Y por último, de las manifestaciones, tenemos las genitourinarias, en donde se expresa principalmente por manifestaciones de azoospermia obstructiva.
Y prácticamente un alto porcentaje, más del 90% de los casos, presentan esta manifestación. Entonces, a nivel mundial, como les dije inicialmente, la fibrosis quística es más común a nivel de países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Y observemos que las incidencias andan alrededor, en promedio, entre uno de una de un paciente por cada 2.500 nacimientos a 3.500 nacimientos. Entonces, es una enfermedad muy, muy frecuente en esta región. Sin embargo, si nos ponemos a observar a nivel de poblaciones asiáticas, por ejemplo, Japón, su incidencia es muy, muy baja, uno en 350 mil. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, observamos en ciertos estudios, a nivel de México principalmente, que la incidencia es uno entre 8 mil a 9 mil recién nacidos. Sin embargo, el promedio a nivel latinoamericano, en varios estudios a nivel de Perú, Colombia, Costa Rica, Cuba, Brasil, presenta un promedio en un enfermo con esta patología entre aproximadamente 8.000 a 12.000 recién nacidos en estudios poblacionales. Entonces, vamos a observar que es una enfermedad muy común, no tan común como en poblaciones caucásicas, pero presenta una incidencia todavía aún mayor. ¿Cuál es el origen o cuál es el fundamento etiológico que presenta la fibrosis quística? La fibrosis quística es originada por alteraciones o mutaciones en el gen CFTR, o regulador de transporte de transmembrana, llamado fibrosis quística, el CFTR. Este gen se localiza en el cromosoma 7, en la región Q31, y se pliega en el ADN en un tamaño de 250 mil pares de bases o nucleótidos. Su producto del ARN es un producto de 6.129 nucleótidos y la proteína que se sintetiza a partir de la expresión génica de este ARN mensajero es una proteína de 1.480 aminoácidos, en donde vamos a observar que existen dos regiones o dos dominios de transmembrana que le llamamos, que se pliega a través de la membrana celular, un dominio regulador y un dominio de unión al ATP, dos dominios. Entonces, este plegamiento de 250 mil nucleótidos que nos sintetiza 1.480 aminoácidos, que convirtiéndose esta proteína en la segunda más grande que existe en nuestro genoma. La podemos catalogar que está dividido en regiones de puntos calientes mutagénicos. Entonces, resulta que si nos ponemos a navegar dentro del genoma y dentro del, precisamente, del cromosoma en esta región, observamos esta región que es la región de fibrosis. Sin embargo, existen regiones por fuera de este gen que le llamamos marcadores polimórficos y observemos que tenemos una amplia variedad. Y dentro de esta variedad podemos decir que son cuatro regiones importantes que están muy cercanas a la región
del gen de fibrosis quística que podemos caracterizarlos. Estos marcadores polimórficos nos contribuyen desde el punto de vista clínico que si no tenemos tecnología o no tenemos por casualidad reactivos para determinar una mutación, podemos por estudios familiares utilizar los marcadores polimórficos y establecer con certeza si el paciente, si la persona portadora obligatoria va, presenta una correlación en la clínica y en la parte molecular. Y entonces podemos determinar específicamente que podría presentar esta región de fibrosis quística. Y entonces aquí, en esta diapositiva, tenemos la proteína de fibrosis quística, ya no tan extendida como le presenté en el cuadro anterior, sino o en un plegamiento específico, en una forma tridimensional que podemos establecerla ya como una proteína específica que además de tener los dominios transmembranales que se insertan dentro de la bicapa de fosfolípidos, vamos a tener que funciona como un canal transportador. ¿Y qué va a transportar? Va a transportar específicamente aniones cloruros o iones cargados negativamente de cloro. Entonces, resulta específicamente que este transporte de cloruro a través de la membrana celular es el que permite y el que al estar en forma mutada esta proteína, permite el diagnóstico específico. Y este diagnóstico específico nos lleva a los tests o a las pruebas clínicas de laboratorio, específicamente es como la prueba de sudor o la concentración de cloruro de sodio en sudor. O las pruebas de tripsinógeno en el tamizaje neonatal. Entonces, precisamente y específicamente, el cloruro es el que nos lleva a una concentración muy, muy alta clínicamente en el sudor, que convierte ese sudor normal en una condición de sudor. De mucha concentración de cloruro de sodio. Y esa alta concentración de cloruro de sodio es debido a la alteración específica. Entonces, el gen de fibrosis quística, vamos a observar que está formado específicamente por 27 exones. Estos 27 exones nos lleva esta diagramación, nos lleva a observar que de las regiones en donde se presentan mayor cantidad de alteraciones en ciertos exones. Recordemos en un pequeño momento que los exones son las regiones del ADN que va a expresar la proteína. Y que son estas regiones moradas, gruesas. En cambio, estas regiones pequeñitas, delgadas, se le llaman intrones, que son también secuencias del gen, pero que no lleva la información para expresar la proteína, que durante el procesamiento de la ARN va a eliminarse o se va a procesar por medio del splicing. Entonces, resulta que tenemos 27 exones y vamos a encontrar que las regiones
en donde se presenta una mayor cantidad de mutaciones es en la región, en los exones 10 y 11, en las regiones 4 y 5 y en las regiones 20, 19 y 20. Son las regiones donde se presenta una mayor cantidad de alteraciones. Entonces, estas mutaciones van a desencadenar una expresión alterada de ese transporte de cloruro a través de la membrana. Entonces, aquí observamos una clasificación general específica que observamos en términos generales, a nivel moleculares, que la proteína de fibrosis quística, producto del gen que silvestre o no alterado, produce una corriente de cloruro del citoplasma hacia el exterior. Sin embargo, podemos observar seis niveles de mutaciones que van desde la primera etapa, que es la no síntesis completas, en donde son las alteraciones más severas. Y aquí tenemos la G542X, que no produce una síntesis, a mutaciones del segundo tipo que no permite el tráfico o transportar la proteína, que aquí está coloreada de verde, transportarla del núcleo hacia la membrana. A este tipo se le llama no tráfico o mutaciones de no tránsito. Y aquí tenemos a la mutación más representativa, que es la delta F508, o la del F508 la de lesión. Que esa sería la mutación más común a nivel mundial. El tercer tipo es la no funcional. Observemos que en los últimos cuatro tipos tenemos la proteína, pero en el tercero la proteína se pliega en la membrana, pero no existe este transportador de cloruro. Entonces va dando el resultado original igual que el tipo 1 y 2. Sin embargo, se ha observado que ciertos medicamentos origina una corrección de esa corriente de cloruro y le va a dar una cierta funcionalidad a los pacientes. Entonces, eso origina que se regule un poco el transporte de cloruro a través de la membrana, aunque sea leve, y permita regular o originar una mejora en la sintomatología. El cuarto tipo, observemos que tenemos los transportadores CFTR, pero la función del transporte de cloruro es muy reducida. En la quinta etapa, esa función reducida disminuye aún más y entonces el quinto tipo es la escasa cantidad. Y por último tenemos el transportador, el tipo de mutación en el cual produce una inestabilidad. ¿Qué significa inestabilidad? Que van a existir momentos en donde el transportador se pliega a la membrana y realiza un transporte más o menos regular, pero en otro momento este transportador se internaliza y se destruye. Y entonces no hay plegamiento, no hay transporte de cloruro. Entonces va a ser un tipo mutacional de sí y no. O un momento sí y funciona normal o casi normal, o funciona en total con una capacidad súper reducida o le va a originar una inestabilidad molecular.
Estos ejemplos de mutaciones que tenemos a lo largo de esta parte inferior del gráfico son apenas la representación de las mutaciones más comunes que existen a nivel mundial. El gen CFTR hasta la actualidad representan unos o más de 2.000 mutaciones de diferentes tipos de estos seis tipos. Y esos son lo que permite el transporte molecular. Entonces, a nivel mundial se han identificado más de 2.000 alteraciones, pero esas 2.000 alteraciones no se encuentran a nivel mundial, son específicamente se encuentran en regiones específicas geográficas o incluso solamente están arraigadas a un cierto grupo familiar. Y entonces, por eso vamos a tener una distribución de mutaciones diferente de un país a otro. Resulta que, si bien el gen CFTR o el gen que produce la fibrosis quística desencadena una enfermedad pulmonar, gastrointestinal y genitourinaria, existe otros agentes importantes en los cuales desencadena una modificación en la expresión. Entonces, quiero hacer un paréntesis en este momento. Y recordar el tipo de herencia que tienen, tiene esta patología. Resulta que el CFTR, y recordemos que como humanos tenemos un par de cromosomas, número 7. Entonces vamos a tener dos copias del gen de fibrosis. Para que se presente la patología, las dos copias del gen de fibrosis deben estar mutadas o alteradas. Si se presenta un gen normal y un gen mutado, se le llama un portador, que sería obligatorio porque si es el padre y es portador junto con su madre y tuvieron un pequeñito o pequeñita, se establece y heredó las dos mutaciones, uno por cada lado, por eso se le llama obligatorio. Este tipo de herencia se le llama una herencia autosómica recesiva. ¿Por qué autosómica? Porque está presente en uno de los cromosomas autosómicos, el cromosoma 7 específicamente. Y recesiva porque la condición presente de mutado en presencia de otro gen dominante que es el silvestre o el de sin mutación, la expresión de este tipo silvestre es el que gobierna. Se disminuye la funcionalidad a nivel celular. Pero el tipo silvestre, el gen silvestre, es el que sustituye o origina que la función sea casi normal. Entonces, existen en muchas patologías asociaciones genotipo-fenotipo. Sin embargo, a nivel de fibrosis quística, esta asociación o esta correlación genotipo-fenotipo no se ve casi nunca. O podemos decir que se podría expresar la enfermedad en forma diferente. Entonces, por eso
Resulta que podemos establecer que la única correlación genotipo-fenotipo, gen y expresión de la enfermedad, es la neumopatía, que es la principal causa de la morbimortalidad que presentan estos pacientes. Sin embargo, no se ha podido establecer una correlación o una relación al 100% entre el genotipo y el fenotipo, entre el fenotipo pulmonar y el del CFTR del genotipo. Entonces, esto conlleva a establecer y eso es lo importante, a establecer que existen, además del gen CFTR, otro gen en el cual, o otros genes que pueden modificar haciendo una exacerbación o una inhibición de esa expresión del gen. Y entonces, ahí es donde encontramos los famosos genes modificadores que actualmente se han postulado como candidatos modificadores al gen CFTR. Ocho tipos de proteínas. El antígeno leucocitario humano, el HLA clase 2, el ligando de la mannosa lectina, la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 anti quimotripsina, el glutatión, la S-transferasa, la óxido nítrico sintetasa, la tipo 1, las citoquinas inflamatorias y la enzima convertidora de la angiotensina tipo 1, la que se le llama la EKA1. Entonces, resulta que bajo ciertas condiciones clínicas de una persona afectada, su patología o su expresión va a ser diferente porque depende de la variabilidad mutacional y depende de los genes modificadores que existan. Entonces, también se ha postulado últimamente la regulación epigenética. Son los mecanismos moleculares como metilación, remodelación de cromatina, interferencia del ARN, que se sospecha que también modifican la expresión del gen CFTR. Ahora bien, ya observando la parte clínica y la parte de regulación total de genes modificadores, cómo se comporta el gen, cómo se comporta la proteína, entramos al caso Costa Rica, a nuestro caso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar las mutaciones del gen CFTR y los haplotipos asociados. Y también explicar la genética epidemiológica y poblacional de esta enfermedad en nuestro país. Entonces, bajo esos dos objetivos, empezamos a obtener nuestros resultados. En este estudio participaron un total de 130 personas, de las cuales 51 eran probandos, pacientes con fibrosis quística que tenían una manifestación clínica definida, ya fuera cloruros con sudor mayor a 60 equivalentes por litro o con un tripsinógeno inmunorreactivo alto mayor a 98 nanogramos por mililitro en el caso de pacientes o del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal de nuestro país. Y entonces, 51 probandos más 79 familiares vinculados a estos probandos que íbamos a observar cómo se comportaban estas alteraciones en nuestro país.
Hicimos un estudio genealógico de estos 51 probandos o 51 familias, como quieran observarlo ustedes, y encontramos, y hicimos un análisis genealógico para determinar la consanguinidad hasta la tercera generación. Por medio de los registros históricos, eclesiásticos, registros civiles, etcétera. Entonces, vamos a observar primero tres detalles a nivel de uniones. Muchas veces, a nivel general y a nivel clínico, a nivel popular, a nivel poblacional, establecen que la presencia de estas patologías, especialmente las patologías de origen autosómica recesiva, se producen porque existieron uniones matrimoniales entre personas familiares. Y entonces, bajo esa específica hipótesis, realizamos un estudio, el genealógico, y medimos la consanguinidad. Resulta que observamos solamente cuatro de los 51 probandos o familias que la enfermedad era por origen o que tenía o podría tener una correlación a la consanguinidad. ¿Por qué razón? Porque eran uniones entre primos hermanos, encontramos dos uniones entre primos segundos y una unión entre primos cuartos. Y aquí establecemos la frecuencia consanguínea que se presentan en estos casos, los valores estadísticos o probabilidades. Entonces, establecemos que 4 de 51, ¿ok? Podríamos decir que presentan homocigosis, dos mutaciones parecidas. Ahora bien, extendemos el estudio y empezamos a observar en qué regiones nacieron los padres de estos probandos. Y encontramos que el 64.7%, casi un 65%, era de origen endogámico. Y un 35.3% era origen de exogamia. Entonces, endogamia sería uniones entre personas que, a pesar de que no sean familiares, provienen de una misma región. Y la exogamia sería todo lo antagónico. Serían uniones en donde la pareja viene de diferentes lugares. Y lo delimitamos a una circunferencia de menos de 50 kilómetros a la redonda, de donde venía uno a otro. Y aquí vienen los rangos. Nosotros medimos las distancias en kilómetro por carretera, no en línea recta, de donde había nacido el padre y de dónde nació la madre de los probandos o de las personas afectadas por fibrosis quística. Y observamos que el promedio es de 61.3 kilómetros. Y hay un rango entre 100 metros y 515 kilómetros de distancia. Aquí observamos que el 40%, 38% aproximadamente,
era un rango entre 0 y 100 kilómetros, y observemos que ya va disminuyendo prácticamente a una unión que va a más de 500 kilómetros. Entonces, ya observado esto, entramos a la parte molecular, a la determinación de mutaciones del gen CFTR. Para la determinación de mutaciones del gen CFTR, hicimos una extracción del ADN de cada una de esas personas que voluntariamente y por medio de un consentimiento informado, de acuerdo a toda la legislación establecida en nuestro país, le realizamos una extracción de ADN. Y luego le realizamos un análisis de 11 mutaciones de las más comunes, que es el tipo ARMS múltiple, y utilizamos también el ARMS simple. Estas son las mutaciones más comunes que se establecen en diferentes poblaciones. Más le agregamos esta, la 3849 Matías Cabe de CAT, descrita en 1992 por Michael Nobles, que nos facilitó montones protocolos, nos facilitó secuencias, etcétera, porque teníamos una sospecha, porque ya existían reportes de pocos pacientes a nivel de población mexicana. Y luego hicimos un análisis heteroduplex más extendido. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Nuestros resultados establecen que de los 102 alelos analizados en los pacientitos con fibrosis, encontramos que el 24.5% presentaba la mutación G542X, un 16.7% la delta F508, y aquí observamos la R117H, un 11% aproximadamente, dos mutaciones con un 6.9%, otras dos mutaciones con un 3.9%, y un 2% la 3849 Matías Cabello. Eso quiere decir que en nuestro estudio de 12 mutaciones determinamos en nuestra población 8 mutaciones con una capacidad de determinación de aproximadamente un 75%. Cuando hicimos el análisis de los genotipos, aquí presentamos los diferentes genotipos, una amplia variedad de genotipos. Y hay una nota muy importante de destacar. Solamente se presentaron dos casos con homocigosis de G542X. Los demás eran heterocigotos. Heterocigoto significa con alelos diferentes en ambos genes. Entonces, observemos que el genotipo más común era delta F508 y G542X. Algo importante destacar acá. Costa Rica presenta a nivel mundial la frecuencia más alta de G542X. Y observemos que la delta F508, que es la mutación más común a nivel mundial, es la segunda más común. Entonces,
A partir de toda esta situación, empezamos a realizar una distribución de los lugares de nacimiento de las personas. Con fibrosis quística. Y observamos que la región de San José, la capital, es la que presenta mayor cantidad de pacientes con G542X y va disminuyendo hacia Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas. Guanacaste ya no presenta o presentan solamente un tipo de mutación. Y Limón, las siete provincias. Observemos de una forma bastante interesante. Bueno, San José, la capital, Alajuela, Heredia y Cartago son las del Valle Central. Debido a las migraciones que han existido, se va conglomerando en esta región importante. San José lo dividimos en dos, en consanguíneos y no consanguíneos, para determinar si existía alguna influencia. Sin embargo, no existieron diferencias significativas. Entonces, a partir de esto, hicimos un reflejo de la ascendencia del gen del TF508. Y empezamos a observar un dato importante. Eso es de Delta F508, y aquí tenemos a G542X, que son las dos mutaciones más comunes. Observemos que la Delta F508 se presenta en el Pacífico Central de nuestro país. Y en la región occidental de San José. Con observación importante hacia ciertas regiones de Cartago y en la provincia de Limón y en la zona sur. Sin embargo, en la G542X vamos a observar un dato curioso. Si bien la mayoría dijimos que aparecen en la zona del Valle Central, hay un punto importante. Observemos este grupo de la mutación G542X que tiene un haplotipo. Utilizamos marcadores extras o fuera del gen para determinar su origen. Y encontramos algo muy importante. La G542X con el haplotipo B es muy común en la población española y especialmente en la parte de las Islas Canarias. Si nosotros retrocedemos en la parte histórica, encontramos que una gran cantidad de inserciones durante la conquista y todos los procesos de conquista de las diferentes expediciones que existieron, hubo una y que destacamos, o hubieron varias que destacamos, que ingresaron por Nicaragua o por el Océano Pacífico. Y este grupito, estas verdecitas que están en la zona de Guanacaste, nos coinciden plenamente con la influencia española. Entonces, aquí es donde empieza a surgir varias hipótesis de futuros trabajos de investigación. Primero, Costa Rica presenta el G542X como la mutación más común. Una mutación española que podemos establecer que es de gran influencia de esas expediciones, y específicamente muchas traían gente de la parte de las Islas Canarias.
Y entonces se puede establecer o se podría establecer esa influencia. Sin embargo, a nivel central, ya es muy variable. Esto es reflejo de la amplia migración, tanto de la parte periférica del país o de otros países de la región centroamericana, o Venezuela, Colombia, Cuba, que ha originado migraciones muy importantes hacia Costa Rica, y como San José es el eje económico, político, principal de nuestra región, observamos esta amplia variabilidad genética. Entonces, es importante mencionar acá cómo tenemos que ir, cuando asumimos investigación clínica a nivel molecular y asumimos como real que son por uniones consanguíneas, observemos que la gran influencia de migraciones, de uniones al azar, etcétera, puede originar una heterogeneidad genética muy amplia. Y no podemos aplicar siempre diciéndole a nuestros pacientes que son patologías, las autosómicas recesivas, por origen de matrimonios o uniones entre familiares. Aquí demostramos que eran por región, por uniones, por regiones no familiares. Después, la presencia de otras mutaciones que no son las caucásicas, la Delta F508, la de mayor común en la parte del norte de Europa o en Norte de América. Y por último, que la incorporación de tamizaje neonatal más la incorporación de estudios a nivel de nuestra región, podemos establecer claramente cómo se puede o se podría dar un reflejo y una correlación histórica de nuestra región. Les agradezco mucho. Vamos a ver si tenemos consultas. Ok, una de las consultas que establecen es que por qué la incidencia en la región latinoamericana es mucho menor a regiones europeas. Bueno, las poblaciones europeas, las caucásicas, han establecido por muchos años un establecimiento, un aumento en sus frecuencias. Es una mutación muy, muy inserta dentro de esa población y de gran cantidad de portadores asintomáticos. En nuestra región, nosotros somos una población trihíbrida, una mezcla de caucásicos, amerindios y población negra. Como observamos, la población negra y la amerindia tiene menor frecuencia que la caucásica. Y entonces, gracias a ese mestizaje, ha hecho que las incidencias en nuestra región es o se considere mucho menor. Pero también podríamos decir que existan condiciones de subdiagnóstico clínico, incorporación de metodologías más eficientes para el tamizaje neonatal, para el diagnóstico, diferenciado, no confundir entre asma con fibrosis, etc. Entonces, eso nos deja mucho para el futuro, de incorporar tecnologías eficientes
a nivel molecular para originar una medicina personalizada. Bueno, entonces, agradezco mucho la oportunidad, le reitero al doctor Alberto García, al doctor Escobar y al doctor Gabriel Silva por darme la oportunidad de brindar esta conferencia. Les agradezco mucho. La oportunidad y si surgen preguntas posteriores o incluso en el momento que muchos colegas vean por diferido esta conferencia y surge alguna duda, con mucho gusto los invito a escribirme a mi dirección electrónica, manfred.sandi@ucr.ac.cr. Muchas gracias, buenas tardes. Les agradezco de parte de la Universidad de Costa Rica la oportunidad brindada en esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes.